Bienvenida a esta celebración maravillosa que tenemos el día de hoy a lanzar el MOOC Evolución Teoría Sintética. Es un gusto y un honor para nosotros contar con la presencia de la doctora Rosaura Ruiz Gutiérrez, del doctor Víctor Manuel Velázquez Aguilar, del doctor Carlos David Suárez Pascal, de la doctora Ana Rosa Pérez Sanz y de la doctora María Cristina Hernández para hacer la presentación y el lanzamiento de este curso masivo abierto en línea a través de la plataforma Cursera en el programa Cursera UNAM. Eh, nos da mucho gusto empezar eh, con un tráiler que nos da una perspectiva general de este programa, de este curso. Te damos la bienvenida al curso Evolución, Teoría Sintética. En este curso... Te hablaremos acerca de la construcción teórica de la llamada teoría sintética de la evolución. Que a mediados del siglo XX integró la teoría darwinista con los nuevos conocimientos de la genética, la sistemática, la paleontología y la biografía, la ecología, la genética de poblaciones, la biología molecular, la bioquímica y avances también de la botánica y la zoología, entre otros campos de la ciencia. Conocerá sus antecedentes que posibilitaron su construcción, los principales actores involucrados, así como sus principales aportaciones. A finalizar este curso, identificarás las condiciones, tanto científicas como sociales y políticas, que posibilitaron la integración de esta teoría, que también ha sido denominada síntesis moderna de la evolución o neodarwinismo. Te invitamos a que revises con cuidado para que puedas comprender este importante periodo en la historia de la biología evolutiva. aquí y eh, nuestro primer presentador es el doctor Víctor Manuel Velázquez Aguilar eh, cuyas líneas así muy chiquitas, su bio, su bio es inmensa y tiene muchísimos logros en su carrera académica, pero me voy a permitir presentar una breve eh, versión de ella. Él es doctor en física por el CIMBESTAF con eh, especialidad en estructura nuclear. Es profesor titular B de tiempo completo en la Facultad de Ciencias e integrante del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Fue coordinador del Laboratorio de Óptica Cuántica y responsable de Micro y Nanotecnología del Laboratorio Nacional de Soluciones Biomédicas. Bio, biomiméticas Deberían ser eh, más comunes en nuestra, en nuestra universidad, claramente... Eh, eh, pasamos una etapa complicada y pareciera que este tipo de cursos nacen de ahí, ¿no? Ya desde antes ya habían, ya habían iniciativas de este estilo muy importantes, solamente que creo que ahora las vamos a apreciar todavía más, porque ya estamos metidos en este tipo de dinámicas de vernos a distancia, de aprovechar cursos ya grabados, eh, de, de aprovechar, de aprovechar esta, esta modalidad. Yo creo que es muy importante. Y sobre todo a mí me da mucho gusto que haya cursos como este, que además los imparta, los imparta gente de nuestra facultad, que tengan la iniciativa y que aprovechen y que puedan difundir el conocimiento que han adquirido durante prácticamente toda su vida. Además, este, este tipo de cursos, en especial este, yo digo que este en particular es muy útil porque además de que incentiva la investigación. Es muy importante para difundir el conocimiento y la cultura, porque aunque no lo creamos, todavía hay gente que estoy seguro dice por ahí que hay evolución, que no habíamos salido, que no habíamos sido creados ya como estamos así. Bueno, pues este curso es muy importante, no nada más para nuestros estudiantes de la Facultad de Ciencias, sino para toda la gente en general de, nuestro, de, nuestro, de nuestra ciudad, de todo nuestro país. Bueno, pues muchas gracias. Gracias, felicidades Rosaura, por favor, con esta organización y adelante. Muchísimas gracias, doctor Velázquez Aguilar. Y toca el turno a nuestro segundo presentador, el doctor Carlos David Suárez Pascal. También tiene una gran cantidad de logros en su carrera. Y vamos a sintetizar al máximo eh, su síntesis curricular. Él es biólogo, maestro y doctor en filosofía de la ciencia por la UNAM, egresado del programa de becarios en cómputo de alto rendimiento de la DGTIC, con especialidad en visualización científica. Él se especializa en filosofía de la biología evolutiva. Es el editor del boletín semestral de la Sociedad Internacional de Estudios Históricos, Filosóficos y Sociales de la Biología. El doctor Suárez Pascal es profesor de carrera asociado C en la Facultad de, la, de Ciencias de la UNAM. Le agradecemos mucho, doctor. Bienvenido. Muchas gracias, Guadalupe. Eh, pues primero quisiera felicitar a, a Rosaura, ¿no? que ha encabezado este logro en conjunto con la Calle. Y con otro grupo grande de colaboradores. Y bueno, agradecer la invitación también, ¿no? Y, y bueno, señalar que estoy honrado además por compartir, si bien no la mesa, la transmisión al menos con, con la doctora Ruiz y con, con Ana Rosa Pérez Ranzanz, que han sido dos de las personas más importantes en mi vida académica. Eh, y bueno, un poco hacer eco, ¿no? De lo que decía el, nuestro director, eh, Víctor Manuel. Eh, con respecto a la importancia de estas opciones de, de educación, eh, que en realidad, pues cubren am, ambos espectros, ¿no? Por un lado, la, sirven tanto para complementar la educación formal, pero también para la educación informal, o sea, simplemente el tener estos recursos en línea, gente que quiere ir aprendiendo, eh, que puede tener una formación profesional en otras áreas o actualizarse, ¿no? Por, por ejemplo, ¿no? Porque estudió estudió biología pero o veterinaria o medicina pero hace mucho y, y no estaban estos recursos disponibles creo que es un, un muy útil no tener este esta opción eh, además para nuestros jóvenes no creo que también lo mencionaba eh, víctor eh, precisamente la pandemia pues ha cambiado no muchas cosas pero pero creo que siempre es útil no que aunque existan todos estos recursos eh, que surgen a veces de manera espontánea o de manera muy informal, como los que hay en YouTube o en, o en TikTok. Creo que es muy valioso no tener eh, est estos recursos en línea, videos, ¿no? como los que están contenidos en este curso, eh, que, se que se enfocan en un tema muy particular y que están respaldados además por la, por la universidad eh, y por investigadores que, se que han dedicado años o décadas de su vida. A investigar estos temas. Y, y bueno, señalar, ¿no? También me gustaría que, precisamente, ¿no? El, el, la importancia que tiene este curso que trata de la síntesis moderna de la evolución. Eh, digo, es parte de, de otros cursos, ya hubo uno previo, ¿no? Que también coordinó la doctora Ruiz con respecto a, a los antecedentes de la biología evolutiva que tiene que ver con Darwin, ¿no? Con todo, cómo empiezan a. Con la mar no tenemos cómo empiezan a gestarse todas estas ideas con respecto a la, a la evolución eh, cómo es que nos damos cuenta de que como decía Víctor no, no no fuimos no un, un día de repente estaba aquí el, la especie humana sino que somos producto igual que todas las demás especies de un, de un desarrollo muy paulatino eh, y justamente no este desarrollo científico que es el de la síntesis moderna pues es uno de los de los de uno de los logros científicos más grandes que ha habido en la biología, eh, e incluso ¿no? cuando, por supuesto, la, la ciencia y la teoría, la misma teoría evolutiva se, se sigue desarrollando, creo que no podemos dejar de enfatizar ¿no? la, la importancia que tiene este marco teórico. Y es un parte de agua ¿no? en ese sentido. Nada más seña, quería señalarlo ¿no? un poco con, por qué se le llama síntesis In, eh, y en qué difieren en ese sentido por ejemplo de desarrollos que ha habido en la física como como el de el de Newton o, o luego la, la relatividad general con con Einstein eh, y tiene que ver con que en este caso no ha sido eso no digamos no ha sido un, un, un gran marco teórico que que que, que sintetice todos los demás sino en principio lo que fue fue un, un encontrar la compatibilidad entre distintos aspectos distintos fenómenos de la biología que no se habían no se sabían, ¿no? Cómo, cómo se relacionaban entre sí, particularmente lo que tiene que ver con la evolución y con la herencia. Eh, y, y justamente en ese sentido, no creo que no podemos subrayar demasiado la importancia que tuvo en la biología el esclarecimiento de esa relación entre lo que, lo que se han llamado las leyes o principios de Mendel y, y ver qué es lo que sustentaba esas leyes desde el punto de vista químico. Eh, material si se quiere no físico incluso que tiene que ver con los cromosomas entonces me, me parece un, un punto muy muy interesante de este curso no que va desde precisamente desde los orígenes en la genética hasta el, el ver cómo cómo es que esa esa, esa herencia esa relación de, de cómo las características de los padres se reflejan en, en sus descendientes tenía que ver con algo que estaba en las células que eran los cromosomas y cómo eso se empieza a, a equiparar no, con es, estas, este fenómeno que ya había visto Mendel a partir de, de sus experimentos con los chichas, ¿no? que ver que había distintos alelos, que había dominancia y recesividad. Eso se correlaciona con un fenómeno que ocurre a nivel del, del interior de las células. Y, y eso nos permite explicar, no, permitió explicar en, en aquel momento, ya hace un siglo. Eh, distintos fenómenos, no por ejemplo el cómo es que se generaba la variación dentro de las poblaciones, eso por ejemplo posibilitó el que, el que investigadores como Teodosius Dobzhansky o posteriormente Richard Lewontin, quien fue su discípulo, vieran que en efecto toda esa variación estaba eh, no solamente surgía en el laboratorio como como se ve en, en el caso de los experimentos con drosophila que vienen en el curso y que hizo Thomas von Morgan y sus, sus colaboradores, sino que también, más allá de las paredes del laboratorio eh, y de las universidades, uno podía ver en, en la. En analizar precisamente la, la, los cromosomas de, de las poblaciones naturales, que había toda esta diversidad. Y esa diversidad, precisamente, es la materia prima de la. De la así se le llama, ¿no? Se le llamamos a veces la materia prima de la evolución porque es precisamente a partir de esa diversidad genética que, que cuando algunas de esas variantes presentan ventajas en términos reproductivos o de supervivencia en un ambiente en particular, esas variantes se pueden ver mayormente representadas en la población a lo largo de, del tiempo y volverse mayoritarias. Eh, a eso es a, a lo que en términos contemporáneos le llamamos selección natural, que bueno, quienes lleven el curso van a ver que, que difiere de cómo la pensaba Darwin no se ha ido precisamente a partir de todos estos desarrollos, tanto teóricos como, como tecnológicos, que tiene que ver, por ejemplo, ¿no? con eso que, que Mendel decía, hay algo ¿no? que, que determina que las semillas de guisantes sean amarillas o sean verdes, sean lisas o sean rugosas. Eso, es, eso se debe a los cromosomas y luego va a haber desarrollos posteriores que vienen en el curso también y que tienen que ver ya con el descubrimiento de la estructura del, del DNA. Eh, y entonces digamos todos esos desarrollos finalmente no solamente son un parteaguas para la biología evolutiva sino que son el digamos ya no podemos pensar la, la biología ni la evolución sin todo este desarrollo no forma parte del como se le llama a veces no en la, en la hermenéutica de, del horizonte histórico de interpretación o sea, no no podemos pensar ahora ya la biología sin la síntesis moderna eso no quiere decir que no la podemos eh, mejorar, que no la podemos eh, corregir en algunos aspectos, pero sí ya no podemos pensarnos no sin ella. Y, y entonces creo que es muy útil, ¿no? Que como señalaba también Víctor, que, que este recurso esté al, al alcance de todos. Eh, aspectos tan Dios sorprendente, ¿no? Allá más de digo ya más de 150 años de que se se formuló la teoría de la selección natural con, con Darwin. Hay gente que todavía no entiende, eh, por ejemplo, a qué se refiere cuando se habla de azar en la, en la evolución y que no tiene que ver con decir que no hay causa. Y precisamente están estos recursos para, para resolver cosas tan fundamentales no como esas. Eh, y pues bueno, con eso concluyo ¿no? felicitando a, a Rosaura y a, todo el, a Cristina, ¿no? a todo el equipo que estuvo detrás de este de tener este recurso tan valioso y invitando a todo el mundo no para que para que vea qué qué es en realidad no qué fue en realidad la síntesis moderna y por qué es que la biología contemporánea no se puede pensar sin sin ella no y, y por qué digo también para poder criticar y para poder mejorar necesitamos conocerla bien no si si no estamos digamos que haciendo críticas en el vacío muchas gracias Muchísimas gracias, doctor Suárez Pascal. Realmente es interesantísimo todo lo que nos ha eh, compartido y es una muestra de eh, este material increíblemente interesante y creo que no solo para biólogos, sino para cualquier persona. Todos, eh, considero, tenemos el privilegio y también un poco la obligación de conocer eh, una teoría que ha afectado todos los campos del conocimiento. Y que nos ha formado en nuestro pensamiento. Eh, así es que, y, y qué bueno también, doctor, que menciona el primer curso, el, el curso de Darwin, también exitosísimo de la doctora Rosaura Ruiz, y que además hoy nos va a presentar una sorpresa en la que ya está trabajando para completar un programa de especialización eh, dentro de Coursera con este tema. Pero bueno, antes vamos a ir. Eh, con la doctora Ana Rosa Pérez-Sanz, eh, cuya eh, biografía eh, también hemos compactado muchísimo para eh, cumplir con los tiempos de esta presentación. La doctora es, es justamente doctora en filosofía por la UNAM, tiene nivel 3 en el Sistema Nacional de Investigadores, ha realizado estancias de investigación en diversas universidades como la Universidad de Salamanca, la de Princeton y la de California en Berkeley. Ella es autora y editora de 10 libros. Tiene más de 60 trabajos de investigación y numerosos productos de divulgación. Es investigadora titular C del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM. Muchas gracias y bienvenida, doctora. No la escuchamos, doctora. Perdón. Siempre me igual. Bueno, agradezco yo sinceramente esta feliz invitación a presentar este curso que me encantó por varias razones. La primera y la más obvia es que lo, lo imparte la mejor especialista en teoría de la evolución que tenemos en México y una de las evolucionistas más reconocidas en el ámbito iberoamericano, por lo cual es todo un privilegio y una valiosa oportunidad para todos aquellos que participen como estudiantes y como oyentes, como yo. Por otra parte, el haber tenido acceso a los videos y materiales de lectura del curso me dejó, además de un gran aprendizaje, por supuesto, una serie de inquietudes y preguntas sobre los cambios revolucionarios en la biología. Trataré de explicarme brevísimamente, lo compacté porque tenía... Como ocho cuartillas, entonces creo que me he quedado incluso muy corto. Bueno, pero trataré de explicar qué es la idea que tengo en mente. Como casi todo mundo, yo compartía la idea de que el evolucionismo vino a reemplazar una concepción estática del universo por una concepción dinámica, explicando este proceso de constante cambio y evolución exclusivamente a partir de causas naturales. Algunos autores incluso consideran el enfoque evolutivo como el punto final o la culminación de un proceso intelectual que comenzó con Copérnico al desplazar la Tierra del centro del universo, o sea, la famosa revolución copernicana, y que más tarde culminó con Darwin, ¿sí? al desalojar al ser humano en tanto ser orgánico, no digo que en tanto ser pensante o o en otro sentido, sino simplemente en trato ser orgánico del centro de la creación. Ciertamente Darwin, al publicar el origen de las especies en 1859, generó una revolución, ya que hasta entonces la mayoría de los científicos occidentales compartían, mediados del 19 compartían la idea de que Dios había concebido y creado a todas las criaturas del planeta. Y Darwin fue el primero en ofrecer evidencia empírica para explicar el mecanismo que hace posible la evolución, a saber, la selección natural. Y así se convirtió en uno de los pensadores y científicos más importantes de la historia. Incluso algo que no es ampliamente conocido y que me llamó tanto la atención que lo voy a mencionar aquí, es que Darwin también reflexionó sobre cómo podría haberse formado la primera vida. O sea el origen no de las especies sino el origen de la vida y propuso en una apresurada carta que difícil de entender con su letra que, es, que le escribió en 1871 a un amigo muy cercano al que le tenía mucha confianza como para decirle cosas que podían ser sonar como muy locas no en esa época pero fue una idea que propuso unos 150 años después que después resultó notablemente adelantada a su tiempo no me voy a meter en detalles pero esa carta es muy muy importante porque está en los términos de Darwin en los que en su época podía echar mano pero que después se puede traducir no a cómo se, se habla del caldo primigenio y no tiene que ser en el océano etcétera hay cosas este que son que a mí yo me quedé muy asombrada porque no lo sabía por otra parte, Bernard Cohen, en su libro Revolutions in Science de 1985, llega a afirmar, cito, que la revolución darwiniana fue probablemente la revolución más significativa que haya ocurrido alguna vez en la ciencia, porque sus efectos e influencias fueron significativos para varias áreas diferentes del pensamiento. La consecuencia de esta revolución fue un repensar sistemático acerca de la naturaleza del mundo, del hombre, en realidad, del ser humano y de las instituciones humanas. Fin de la cita. A decir de Cohen, incluso Marx, fíjense, incluso Marx previó una historia evolutiva de la tecnología y de los inventos o innovaciones como decimos ahora. En la cual los conceptos darwinianos presentados para órganos animales podrían ser utilizados en el análisis del desarrollo de las herramientas humanas, lo cual me parece así también muy adelantado a su época, como usar a Darwin para dar cuenta de los desarrollos tecnológicos y el lugar que, que, van a, que llegaron a ocupar, de hecho. ¿no? Bueno, en suma, como afirma Ernst Mayer, en 1972. La revolución darwiniana de destruyó el concepto antropocentrista del universo y causó una gran conmoción en el pensamiento del ser humano, como ningún otro avance científico desde el resurgimiento de la ciencia en el Renacimiento. Termina la cita. Sin embargo, después de ver este curso sobre la teoría sintética, cuyos módulos vi varias veces a veces porque es mucho material que tiene que estar muy compactado pero está súper bien estructurado y entonces uno vuelve a ver el módulo bueno a mí la, la semana o semana o etapa módulo que más me gustó es la tercera no donde habla de Dobzhansky de Meyer y eso es, está súper bien hecho y este bueno me quedé convencida después de verlo y reverlo que hoy eh, que la teoría sintética constituyó otra genuina revolución o sea ente literalmente entendida en términos kuhnianos sí si bien su impacto no fue tan amplio digamos así a todas las esferas de la cultura humana pues podríamos decir que no rebasó o, o quizás es mi ignorancia las fronteras de la academia como sí si lo hizo la teoría de darwin bueno, pero me sorprende, por ejemplo, estuve leyendo a varios historiadores de, de, la, de la evolución y me sorprende, por ejemplo, que gente como Michael Ross, tan crítico y tan agudo, o incluso los mismos precursores y protagonistas de la teoría sintética, vean su trabajo como en total continuidad dentro del mismo paradigma darwinista. No, no están viendo que están generando una revolución en el campo de la biología. Y bueno, Rosaura misma explica la integración o la síntesis de la teoría de la evolución con la teoría de la herencia como un gran paso, ¿no? En el desarrollo de la biología, pero no lo califica como una revolución. Y eh, bueno, y esa es una pregunta que le quiero plantear, ¿no? Pues además, según ella misma explica perfectamente permitió unificar e integrar diversas ramas de la biología que se consideraban por aquel entonces como un tanto independientes y se conformó en sentido estricto una biología unificada y autónoma con sus propios objetos de estudio aunque fueran eh, fenómenos emergentes de, la, de los procesos físicoquímicos sin embargo eran tenían que ser explicados de otra manera o sea Hubo, tienen su propia epistemología, su propia metodología, y me parece que esa es como el nacimiento genuino de la biología como una disciplina autónoma con, un, con derecho propio, no reducible ni, ni a modelos matemáticos, ¿no? Como los que explican la distribución este, poblacional y demás, sino y, y tampoco a los procesos bioquímicos. Y entonces, eh, como afirma Topchansky, tenemos una disciplina, una disciplina autónoma, una biología unificada que no podía reducirse a nada más. Por lo cual, aquí nada más quisiera aprovechar para preguntarle a Rosaura si estaría de acuerdo en calificar la, la teoría sintética como una revolución. Pero aquí termino. Gracias. Muchas felicidades, Rosaura. Magnífico el curso, magnífico. Me encantó. Gracias a todos y gracias a Cristina también. Muchas gracias, doctora Pérez Ranzán. Realmente interesantísimo todo, todo esto de lo que nos habla y nos deja con ganas de eh, abundar en, en el tema de inscribirnos de inmediato al MOOC. Y, y desde luego, eh, invitamos también a que quienes hagan este MOOC también hagan el primero porque creo que son muy complementarios y muy importantes ambos. Pues a continuación tenemos justamente un video eh, del grupo de apoyo de la doctora Rosaura Ruiz eh, que nos platica y, y destaca algunos eh, puntos importantes de este curso. Adelante con el video, por favor. Evolución, teoría sintética. Este curso, más que una recopilación de conocimientos, es una inmersión total en el vasto mundo de la evolución biológica. Es un curso muy importante para la formación de cualquier persona interesada en profundizar sobre el evolucionismo, particularmente biólogos, una excelente actualización para profesores, estudiantes y egresados. Es una cápsula del tiempo educativa que nos lleva a través de un viaje en la historia conceptual del evolucionismo. Combinando a la perfección la perspectiva histórica con los conceptos científicos. Te hablaremos sobre una de las etapas más importantes de la biología evolutiva, donde se sintetizó el conocimiento de diversas áreas relacionadas con la evolución. Verás que aprenderás mucho y esperamos que este curso te resulte fascinante. Así que si tienes la oportunidad, te invito a sumarte a este MOOC, en el que no solo aprenderás, sino que también pasarás un buen rato. Pues justamente eh, en este momento toca el turno a la doctora Cristina Hernández Rodríguez, quien es bióloga, maestra y doctora en ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM. Su área de especialidad es la didáctica de la biología educativa con énfasis en el uso de la historia y la filosofía de la ciencia en la enseñanza de la evolución. Ella pertenece al grupo... Estudios filosóficos, históricos y sociales de la ciencia de la Facultad de Ciencias de la UNAM desde 1993. Es un gusto, doctora Hernández, por favor. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Me da mucho gusto estar en el lanzamiento del curso después de, de un buen eh, periodo de tiempo de trabajo. Agradezco sobre todo a la doctora Guadalupe Vadillo por el apoyo. Este increíble que nos dio en este tiempo por todo el equipo en todo el proceso de diseño, de elaboración, de producción del curso. Bueno, realmente el apoyo fue fue muy muy valioso para nosotros. Eh, me corresponde a mí hablar sobre los objetivos y la estructura, la estructura y contenido del curso. Pero bueno, antes quisiera plantearles algunos aspectos que que me parecen relevantes. Eh, Empiezo, bueno, la biología evolutiva es una disciplina vigorosa y, y rica en discusiones, como, como ya lo han comentado los, los doctores que hablaron antes que, que yo. Explica procesos que está, en los que están involucrados distintos dominios que van desde los moleculares, genéticos, filo, fisiológicos, del desarrollo, ecológicos, filogenéticos y geológicos. Investiga las implicaciones evolutivas de los distintos niveles de organización de la vida como son las moléculas, los genes, las células, los organismos, las poblaciones y las comunidades. Esto lo hace un campo de investigación muy complejo y muchas veces difícil de comprender por parte de, de los estudiantes de distintos niveles educativos. Hay numerosos estudios que han reportado... Eh, la, la complejidad que implica para estudiantes que van desde niveles eh, básicos hasta niveles universitarios. O sea, no es privativo de, de niveles básicos la dificultad en la, en la comprensión de estas teorías y conceptos centrales. Eh, muchas de estas dificultades, como bueno, también han comentado algo, están asociadas a creencias religiosas, a esquemas de pensamiento que funcionan como obstáculos en la comprensión de los modelos científicos a la persistencia de concepciones alternativas, alternativas que son incompatibles con estos modelos, a ideas del sentido común sobre la naturaleza de la ciencia, al uso que dan en medios de comunicación de términos o imágenes que les dan un significado diferente a los que le atribuye la comunidad científica, entre muchos otros aspectos. Por ello, siempre es un reto elegir contenidos pertinentes y diseñar actividades y recursos didácticos que promuevan el aprendizaje de los estudiantes. Con esta perspectiva, también como ya ha sido mencionado, este curso forma parte de la propuesta educativa del grupo de trabajo que dirige la doctora Rosaura Ruiz, que busca promover el aprendizaje de las teorías y conceptos centrales de este campo de conocimiento que constituye un referente indispensable para la formación científica de todas las personas. Como lo comentaba hace un momento, bueno, el aprender a evolución no es solo importante para los biólogos, es importante para todos los ciudadanos. Entonces, eh, como eh, un primer curso, bueno, que ya, se, ya hemos comentado, de una serie de tres. Es Charles Darwin, El origen del evolucionismo moderno, en el que se revisó el proceso que llevó a Darwin a plantear la teoría de la evolución de variación y selección natural. En este curso, La evolución, teoría sintética, planteamos como objetivos hacer comprensibles los fundamentos centrales de esta teoría, que además desde hace varios años ha sido el referente de enseñanza principal en las escuelas conocer los antecedentes de que posibilitaron su construcción las aportaciones de los principales autores y identificar también las condiciones científicas sociales y políticas que posibilitaron la integración de esta, de esta teoría eh, si bien la base en la comprensión de los procesos evolutivos en el contexto de la síntesis de la teoría sintética es innegable un conjunto de biólogos en la actualidad discute si este marco conceptual, es suficiente para explicar los nuevos hallazgos o si se requieren nuevos enfoques teóricos para abordarlos. Este es el tema de reflexión y estudio de, de este tercer eh, curso que está en proceso de elaboración. Para lograr los objetivos trazados en el curso de evolución de teoría sintética, eh, se organizó en cuatro módulos. En el primer módulo se explora el concepto de la herencia y sus orígenes. Así como las bases que permitieron el estudio científico de la herencia, el surgimiento del campo de la genética y sus implicaciones en la comprensión del proceso evolutivo. El segundo módulo trata sobre los inicios de la genética de poblaciones a partir de la genética mendeliana y el modelo de de evolución por selección natural. Y el tercer módulo abra sobre las explicaciones centrales de los autores fundacionales de la síntesis, quienes lograron consenso sobre dispersos aspectos del proceso evolutivo. En el cuarto módulo se revisan los antecedentes, tanto científicos como políticos y sociales, que contribuyeron a la, a la realización del famoso Congreso de Princeton, las polémicas que se generaron en torno a diversos tópicos y los principales acuerdos que se lograron. Además de la presentación de los distintos temas por parte de la doctora Rosaura Ruiz, que constituye la parte central del curso, hemos diseñado un conjunto de actividades y recursos didácticos que pretenden reforzar los contenidos referidos en los videos. Así, estos se acompañan de cuestionarios de evaluación, lecturas de apoyo, cuadros comparativos, un glosario y foros de análisis y discusión sobre los tópicos más relevantes. Esperamos que este conjunto de, de actividades y recursos promueva el conocimiento y el interés en este campo de conocimiento que explica la adaptación de las especies al ambiente, la diversidad, la extinción y las relaciones de parentesco entre todas las formas en las que se expresa la vida. Muchas gracias. Mil gracias, doctora Hernández Rodríguez, por su presentación. También, eh, además de su enorme conocimiento, se, se puede percibir y sentimos a flor de piel su increíble compromiso con este tema. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Llega el momento estelar en donde la doctora Rosaura nos va a compartir eh, pues todo, todo lo que significa para ella eh, el estar haciendo este tipo de cursos y, sobre todo, la temática que, que maneja. Eh, la doctora es coordinadora del seminario universitario de evolución. Ella es doctora en biología por la UNAM, realizó una estancia postdoctoral en la Universidad de California, ha sido eh, profesora invitada en dicha universidad y en la Universidad del País Vasco, así como colaboradora del Departamento de Historia de la Ciencia del CSIC en España. Fue la primera mujer presidenta de la Academia Mexicana de las Ciencias. Directora general de posgrado en la UNAM y secretaria de desarrollo institucional en de nuestra universidad. Directora de la Facultad de Ciencias, integrante de la Junta de Gobierno de la UNAM y titular de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México. Actualmente es coordinadora del Seminario Universitario de Evolución y profesora titular de la Facultad de Ciencias de la UNAM. De verdad es un privilegio. Eh, tenerla aquí muchas muchas gracias doctora Ruiz muchísimas gracias por la presentación y sobre todo gracias a todos aquí eh, se nota el afecto de todos conmigo y yo lo comparto con todos ustedes yo primero que nada quiero agradecer a, a, a Lupita Badillo a todo el grupo de ella a Vicente a Adrián eh, porque esto le da otro nivel a los cursos. Eso es lo que yo quisiera destacar en este momento. Que yo sé que no me van a dejar dar una conferencia de evolución de una hora, pero es otra cosa, Lupita. Y eso es lo que quisiera destacar. Y me da mucho gusto que esté mi director, mi, mi estimadísimo eh, Víctor eh, Manuel. Es, es importante que esto se promueva en toda la UNAM, porque toda la tecnología que tiene Guayed que Tiene el, todo el manejo que tiene Guadalupe, Vadillo, de, este, de todas estas formas de enseñar a distancia, de tener cosas, cosas grabadas ya para que la gente las pueda ver en el momento que pueda, es inusitado. Y ya vimos que además es muy necesario hoy. Pero eso es lo que cambia esto. Yo he dado, eh, hace poquito recibí mi medalla de 50 años en la UNA, de trabajo en la UNA, y desde que empecé, empecé trabajando con evolución. Eh, porque mi primer trabajo fue como ayudante de profesor de ecología, pero ahí mi maestro Sergio Guevara eh, nos puso a leer a todos los alumnos y, y yo como su ayudante el origen de las especies. Yo lo conocía como estudiante de biología, yo estaba terminando la carrera, pero ahí, ahí me quedé <laughs> revisando el origen de las especies todos estos tiempos, pero esa, esa pregunta que hacía Ana Rosa es central. Y eso lo dice una cuniana que Kuhn fue el que, el, que, el que aportó ese concepto de revoluciones científicas y el que nos dijo, ella también nos ha enseñado, que hay momentos de revolución de grandes cambios y momentos de evolución más gradual. Exactamente de una manera análoga, que además lo hemos estudiado juntas, Ana Rosa, David, todo el grupo conmigo, hemos analizado cómo también el conocimiento a veces avanza gradualmente, con una evolución muy lenta, tipo teoría sintética, y a veces avanza a pasos muy rápidos, tipo equilibrio puntuado, por hablar de, de, de esa analogía que hemos estado construyendo. Yo lo que quisiera destacar es cómo el evolucionismo es tan importante, ya lo señalaron todos ustedes, para entender cómo surgió la vida, aunque es exactamente como la, la, la primera, una de las primeras eh, eh, opiniones. Eh, sobre el origen no biológico de la vida, sino el origen eh, inorgánico, que también la mar tiene una propuesta en ese sentido, pero Darwin y luego, por supuesto, los grandes avances de Oparin, pero en general, esa, esa, cómo aparece la vida, cómo se diversifica la vida, cómo se adapta la vida a las diferentes condiciones ambientales, es el, son los puntos, son los temas centrales del evolucionismo y cómo se ha ido desarrollando. Eh, desde la hemos considerado el, el partir de Darwin, podíamos partir de por supuesto de la marca, etcétera. Y en, en el primer módulo mencionamos los antecedentes. Pero la teoría moderna de la evolución es si se puede llamar así a partir de Darwin, la teoría que sigue vigente. Que sigue vigente, porque también se acordarán que algunos aquí que lo conocen, mis trabajos que hice con, con, con Francisco Ayala sobre la, la, el, el núcleo duro del evolucionismo. El núcleo duro sigue siendo la variación y la selección natural. Por más críticas que se hagan de todos los ámbitos, porque hay, hay importantes críticas que hemos analizado tanto en el segundo módulo como lo vamos a analizar en el tercero, el núcleo duro sigue siendo ese. Y entonces, ¿cuándo considerar una evolución, una evolución o cuándo considerar una revolución científica? Pues son conceptos que tenemos que seguir definiendo. Naturalmente, como lo argumentaba eh, Ana Rosa, ese cambio que se da al unificar el pensamiento original de Mendel y ya la genética que estaba avanzando a principios del siglo pasado con el Darwinismo, pues sí puede significar un pensamiento absolutamente... Revolucionario. Pero esos términos, pues también se tienen que discutir. Yo siempre he reivindicado en mis clases, en mis libros, en mis artículos, que tenemos que entender que la ciencia avanza no solo por la experimentación, por la observación, sino también por el cambio conceptual. Y los cambios conceptuales, naturalmente, se pueden dar grandes revoluciones o nada más unas precisiones muy fundamentales. Yo creo que lo que tratamos en la teoría en, la, en, este, en este video 2 es exactamente cómo se fue construyendo esta nueva visión del evolucionismo con los grandes avances científicos, tecnológicos que hubo el siglo pasado. Y esto hace cambios que se pueden llamar revolucionarios, por supuesto, la, la, la comprensión del modelo de DNA, la, la, todos los cambios que se dan a partir de la, del planteamiento de Watson y Crick del modelo es son fundamentales y cada uno de los las aproximaciones que se hacen desde la paleontología, desde la desde todas las ramas de la biología eh, son me refiero a la paleontología porque ahí también hay algo que se puede considerar revolucionario y que el propio Gould señaló que era una que era un pensamiento distinto, porque estaba hablando de revolución, más que de, de evolución gradual. Pero bueno, les decía, eh, por el tiempo breve que tengo, creo que se abren grandes preguntas, siempre que uno hace una investigación, se abren preguntas. Y lo que quería, Lupita, que les anunciara, es que estamos haciendo un tercer módulo, perdón, un tercer MOOC, que es sobre las críticas a la teoría sintética. Esto no va a parar, no sé seguramente no veremos un final de donde ya se sepa exactamente todo, porque además la evolución continúa y eh, eh, hay fenómenos que no se conocían y se conocen ahora, en fin, pero estamos analizando hasta dónde está en este momento el, el, las discusiones en evolución. Son muy diferentes, pero muchas de ellas tienen que ver no necesariamente con originalidad experimental, sino con originalidad y avance te teórico. Puedo dar un ejemplo muy pequeño. Eh, se habla hoy mucho de la plasticidad fenotípica como un concepto muy nuevo o de la construcción de nicho, como conceptos muy nuevos. Pero pues nosotros que nos dedicamos a la historia de la filosofía del evolucionismo, sabemos que Darwin hizo un libro, un estudio muy amplio sobre cómo las lombrices de tierra modifican el ambiente y cómo crean no solo un nicho para ella, sino un nicho para otras especies. En fin, pero el que se, el que se haya definido, por ejemplo, Lewontin, que mencionaba David, que hemos, eh, eh, ha estudiado él a este gran autor, además un autor marxista, eh, es, es importantísimo señalar cómo él desarrolla mucho más esta idea de la construcción de nicho, de cómo las especies, los organismos, eh, este, entre todos, van modificando el ambiente de todos y cómo se construyen los nichos y cómo los nichos no están ahí esperando que se les ocupe. En fin, quiero menciono estos ejemplos porque naturalmente los debates en evolución son muy intensos eh, y es súper interesante estar analizando cómo van cambiando conceptos que pudo haber originado Darwin o que pudo haber planteado eh, Mayer o Dobzhansky y cómo se ven ahora. Y a veces lo que vemos es un aumento en la precisión un aumento en la precisión gracias también a la tecnología, gracias al avance del propio conocimiento en la biología general, entonces o en la medicina o en la veterinaria, etcétera, en todas las áreas de la ciencia. Y bueno, lo que yo decía, el analizar este modelo como un modelo de ciencia, como un modelo de desarrollo científico que nos sé, es mucho más accesible que ver el modelo de, por ejemplo, cómo se construyó la teoría de la relatividad y cómo todo mundo podría entender cómo se desarrolló eh, eh, desde antes de, de Einstein los principios que él necesitó para plantear su teoría. Eso eh, no, es tan, no es tan simple o no por lo menos no se ha hecho, pero en el caso del evolucionismo sí se está haciendo y qué bueno que también se esté haciendo en nuestra máxima casa de estudios, la UNAM. Y yo decía, quiero reivindicar muchísimo esta combinación entre el trabajo de pedagogía, de imagenología, de grabar con toda la profesionalidad que tiene Cuayer que ha sido guiado esta parte por guadalupe vadillo y la parte teórica la parte de contenido que hemos elaborado en el grupo en donde ya ustedes conocieron a mis colaboradores que son además muy cercanos muy, eh, son parte de mi familia es cristina hernández es david suárez es no está aquí pero es ricardo noguera es eh, eh, eva hernández es cristina hernández es emi que es el más Jovencito, Emi eh, Rosas, en fin, somos todo un equipo, pero yo sobre todo quiero reconocer que la gran diferencia hoy en este curso que estamos haciendo, en el que vamos a hacer y en el primero que hice, es la tecnología que encabeza el grupo de Cuayer. Muchísimas gracias a todos y a todas. Muchísimas gracias, doctora Ruiz, y de verdad, muchas gracias por sus gentiles palabras. Eh, a continuación, eh, Habrá un, un brevísimo video final. Eh, ¿Estamos listos con esto? Eh, no, no tenemos video final. Perdón, eh, ¿o es una presentación? Si no, eh, me voy a permitir eh, presentar, eh, me va a ayudar el doctor Adrián Sarmiento a presentar. Una, un esquema solo para eh, darle un reconocimiento al equipo eh, que desde Cuayet hizo posible eh, toda esta parte de integración en diseño, en postproducción, eh, todo, toda la parte tecnológica. Eh, ¿Podemos presentarlo, Adrián, por favor? Si no, yo... Lo... ¿Sí lo, ¿Lo puedes presentar? Si no, yo lo presento. Ya estamos aquí. Bueno, qui no quiero dejar de mencionar eh, a toda la gente. Este es el pequeño grupo que integra el Bachillerato a Distancia y MOOC de, de la UNAM eh, dentro de Cualler. Eh, tenemos el apoyo de la doctora Jackie Bucio, subdirectora de Bachillerato a Distancia y MOOC del maestro Vicente Hinojosa, subdirector para planeación y evaluación de MOOC, del doctor eh, Adrián Sarmiento, eh, quien está en la realización de los MOOCs, el maestro Martes Razas, coordinador eh, del Laboratorio de Arte y Tecnología, además de coordinar el bachillerato a distancia, y tengo que decir que todo el equipo en realidad eh, contribuye de una u otra manera a que eh, cada uno de los MOOCs eh, se desarrolle. Este es el MOOC 125, estamos muy contentos de, de que sea este número además que, que es muy bonito. Eh, y también quisiera mencionar muy rápidamente que eh, en, el, en la parte de producción... Eh, tuvimos a la diseñadora a Ale Ramos, al licenciado Santiago Enríquez Díaz, al doctor Jairo Melo, Melo y al doctor Adrián Sarmiento en eh, esta parte de postproducción, incluyendo desde luego al maestro Vicente Hinojosa y con la coordinación del maestro Adrián Terrazas. Muchas gracias a todos, mil gracias a nuestros extraordinarios presentadores, de verdad ha sido un lujo esta, este lanzamiento del MOOC. Eh, y deseamos que todo mundo se beneficie con el conocimiento y con eh, la cultura general que aporta estar eh, siendo parte de estos dos MOOC, tanto del de Charles Darwin como del de teoría sintética. Y no se pierdan el tercero, que ya es siglo XXI, eh, en la evolución, eh, que muy próximamente estará listo. Muchas gracias por su atención. yes